Empanadas para todos. Ah, muero de hambre. Toma, hijo. Cuidado, está caliente. Eso no importa. No te preocupes. Come, hija. No tengo hambre, pero tal vez luego. Bien, come cuando quieras. Hay más en la cocina. ¿Mastica bien? ¿Quieres ahogarte con la comida? Es que está delicioso, ¿verdad? Es verdad. Como cuando éramos niños. Por primera vez en años disfruto lo que como. Lo único que espero es que nada arruine nuestra felicidad. Buen provecho. Toma, hija. Oh, mi amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Amigo, este lugar es fabuloso. Tratamos de hacer algo bueno aquí. Ah, mucho espacio. Gracias. ¿Pero cuándo llegaste a Estambul, eh? Hace poco que regresé. Pero he tenido cientos de problemas, amigo. Discúlpame. Ven, ven, siéntate. Hablemos un momento. Muchacho, tráete. ¿Qué sucede? ¿Qué problemas tienes? Muitín, quiero casarme con una chica. Pero aún es menor de edad. Entonces su madre es necia y no acepta. Vamos por ella, amigo. No, esa no es la solución. Tendrás que llevarnos al extranjero. Si lo haces por tierra o lo haces por mar, no importa. Pero es un asunto urgente, ¿eh? ¿Tienes alguna fotografía de ella? Desde luego. Mira lo delicada y hermosa que es. Mira su belleza. No la mires tanto, ¿eh? Bueno, mañana estarán en Grecia. Te agradezco. Me encargaré de los pasaportes y de los trámites para pasar la frontera. Gracias, amigo, en verdad. ¿Algo más? ¿Tienes suficiente dinero para hacer esto? Ah, tengo dinero, gracias, Mitin, pero necesito unas pastillas. ¿Y para qué? La chica es idéntica a su madre. De hecho, es muy necia, así como ella. Quiero que despierte hasta que estemos en Grecia, Muitín. Necesito algo para que vaya dormida, ¿entiendes? Entonces se trata de un matrimonio forzado. Bueno. Lo sabía. ¿Les gusta mi bigote? Te queda muy bien. Te ves más grande. Hermano, tú ponte uno. ¿Un bigote? No, no quiero. Por favor, hermano, póntelo ya. ¿Sí? Solo por ti. Mira esto. ¿Te gusta? Diga, señora Kerimán. No tengo mi medicina para la presión y debo tomarla ahora. Bien, buscaré una farmacia nocturna y se la traeré enseguida. Prepare la receta. Está bien, hija, gracias. Mis niños, por favor, no toquen nada. Me encargaré cuando regrese. Prepararé té y podremos hablar. Sí, no te preocupes. Nosotros lo haremos. Tú ve tranquila. Gracias, hijo. Vamos a hacerlo. Can, dámelo, jugaremos después. Toma esto y llévalo a la cocina. Kadir. Me da mucho gusto verte. Hassan volvió.
¿Qué dices? ¿Estás hablando en serio? Así fue. Cuando me dejaste en casa, llegó poco después. Pero estaba devastado. Creo que tuvo una pelea con su abuelo. Preguntó si había lugar para él en la casa. Pero volvió. Y fue gracias a ti, Kadir. Te lo agradezco. En verdad. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. No hay de qué. No hay de qué. Nadie en la vida me ha ayudado tanto como tú. Y por todo eso que has hecho, me gustaría darte un regalo. Tal vez invitarte a cenar. En realidad, yo debo disculparme. ¿Por qué? Sé que mi madre fue a verte. Por eso no aceptaste el dinero. Eres tan considerada que no quisiste decirme. Lo siento mucho. No, Kadir, no tienes por qué disculparte. Y la señora Asuna tenía razón. Si hubiera aceptado, me habría sentido muy avergonzada. Pero mira lo que pasó. A veces solo tienes que dejarte llevar. Hassan me eligió otra vez. Felicidades. Gracias. Salí por la medicina de la señora Kerimán. Debe estar esperando. Te lo agradezco, Kadir. ¿Ya se durmieron? Al fin. ¿Podemos hablar? Llegó Khan y nos callamos. Claro, hijo. ¿Por qué no confiaste en mí? Actuaste como si fuera un niño. Te dije que estoy enfadado. Es por eso. Tenía 16 años. Pudiste decirme. Y lo habría entendido. Lo que ese infeliz de Gder te hizo, madre. Yo quería a ese hombre. Porque defendió nuestro honor. Si no podías decirlo entonces, pudiste haberlo hecho después. Cuando fuiste a Taskin Khan. O cuando nos trajiste a Estambul. Cada cosa que te hicieron es peor una que la otra. Pero no descansarán. Desde hoy no descansarán por ponerte las manos encima. Eso me hizo una herida enorme en el corazón. Si lo hubiera sabido, me habría enfrentado a él. De hombre a hombre. Habría hecho que ese infeliz pagara. Está bien, hijo, tienes razón. Sé que es mi culpa. Sí, a veces creemos que es un favor, pero podemos hacer daño sin querer. Pero yo quería decírtelo, no creas que no es así. También sé que lo habrías alcanzado. Pero ¿cómo se habrían quedado todos en ese lugar? ¿Cómo habría podido detenerte? Ahora soy el hombre de la casa. Quiero que me conozcan como tal. Desde ahora nadie me ocultará nada. Está bien, hijo. Bedrillé
y tú son mi responsabilidad. Mi padre me lo dijo. Y todos deben entenderlo. Tú y los chicos. ¿Está bien? Está bien. Ve a la habitación a dormir, yo me quedaré aquí. Anda. No, yo siempre dormiré aquí. Tú ve a tu habitación. No, este lugar es muy incómodo. ¿Soy un invitado aquí? Si esta es mi casa, quiero dormir aquí. Está bien. Hija, ¿qué sucede? ¿Por qué estás llorando? Madre, escuché lo que te hizo mi tío. ¿Cómo lo soportaste? ¿Cómo lo superaste? Lo hice por ustedes, hija. Espera, no te vayas. Vamos a dormir juntas como lo hacíamos en los viejos tiempos. Chan se asustará. Después. No estés triste. Porque Hassan te quiere mucho. No puede abrazarte. Y decirte madre porque tiene mucho orgullo. Lo sé, hija, pero lo echo de menos. Fuiste la primera en decir madre. Solo tenías 9 meses cuando me abrazaste y me lo dijiste. Buenas noches, madre. Deslijan. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Bien, pero ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Kadir? Estamos muy bien. Estuvimos todo el día dando vueltas y ahora estamos cocinando juntos. Seima, hemos sido amigas durante años. ¿Pero por qué me estás mintiendo? ¿A qué te refieres, Neslihan? Es muy difícil decirte esto. Yo también pasé por lo mismo. Y no quiero que te engañen. Hoy vi a Kadir con esa afanadora, Gulperi. Los vi dos veces. Y yo vi cómo se estaban abrazando. Neslihan, te llamaré después, ¿de acuerdo? No puedo hablar ahora. ¿Cómo es posible? No sé cuándo fue que te ocultaste bajo mis párpados. ¿Eres tú quien me hace sonreír o era mi destino? ¿Sabes? En medio de nuestro sufrimiento, el destino nos da motivos para sonreír. Ese motivo. ¿O cómo te explicas que una fotografía pueda oler a ti, mi amor? Discúlpame, no quería despertarte. Hace mucho frío. ¿Qué hora es? Son casi las 7. ¿Qué estás haciendo aquí? Seima me llamó y después ya no pude dormir. Fui a hacer la oración de la mañana. ¿Estás enfadado? Porque parece que sí lo estás. No puedo creerlo, madre. ¿Por qué lo hiciste? Tú deberías entender a Gulperi mejor que nadie. Ella se quedó viuda y debe encargarse sola de 3 hijos. Igual que tú. Por eso me extraña tanto, madre.
Mi Kadir, tu esposa se derrumbó. Dijo que su matrimonio peligraba. Estaba preocupada y no sabía qué más hacer. ¿Pudiste decirme? ¿Por qué no lo hiciste? Tienes razón. Debí hacerlo, hijo. Pero tenía mucho miedo. Creí que tu familia peligraba. Madre, es la paranoia de Seima. Es una tontería. Sé cuánto sufriste esperando a Gulperi. ¿No es verdad? No podías dormir por las noches. Lo vi con mis propios ojos. Era capaz de sentir todo tu dolor. Nunca me lo dijiste, pero soy tu madre, lo sé. Si Gulperi no se hubiera casado con el hijo de Taskin, ¿habrías buscado consuelo en Seima? ¿Te habrías casado sin conocerle en tan solo 3 meses? Cuando tu esposa habló de Gulperi, tuve miedo. ¿Aún hay sentimientos en tu corazón, Kadir? ¿Debería preocuparme por esto? Ya basta, madre. Parece que estás demasiado influenciada por esa paranoica. Vamos. Emre te llevará a casa. Está bien, hijo. Bienvenido, señor Kadir. Muchas gracias, Ira. ¿Y bien? ¿Hay algo para mí? Oh. Así es como me gusta. Tenemos que hablar. Necesito que me escuches. Iba a entregarle ese dinero como un favor. El hijo de mi clienta tiene tu edad, 17 años. Hizo algo malo, cometió un crimen y después se arrepintió. Para que pudieran liberarlo tenía que pagar una indemnización. Para eso era el dinero. Si no sale libre, un delincuente adolescente puede convertirse en un verdadero criminal. La vida no siempre es justa, Artemis. Pudiste haber sido tú en lugar de él. Solamente te pido una sola cosa. Que no me vayas a juzgar por lo que escuches aquí y allá, ¿está bien? Por favor. ¿Entonces anoche no viniste a casa por mi culpa? ¿Me evitaste? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Crees que podría huir de ti? Nunca. Eres lo más hermoso que hay en mi vida, mi querida hija. ¿Y por qué razón no viniste? Por el trabajo. Vamos, el autobús ya llegó. Oh, tengo que irme. Mi hermosa hija. Mi pequeña. Pero no quiero que duermas en la oficina de nuevo, papá. Como tú digas. ¡Nos vemos, Ira! Hasta luego, Artemis. Señor Kadir, ¿le preparo un té? No. ¿Seima está durmiendo? Así es, ¿la despierto? No es necesario. Bueno. Ven, hijo, ven.
¿Quieres que empaque tu almuerzo? Yo ya lo hice. Toma, hermano. Te lo agradezco, hija. Ven aquí. Te pondré el abrigo. ¿Por qué no contestas mis mensajes, mi amor? Hija, ¿sí pudiste dormir bien? Yo no dormía tan bien desde hace mucho tiempo. Cuando vi tu rostro, pensé que había sucedido algo. Siempre despierto de mal humor. No es personal. Can, vamos, llegaremos tarde. Hijo, vístete, se hace tarde. ¿Para qué? ¿Para la escuela? No, no voy a ir. Dejé la escuela. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tontería? Ponte esto. Dije que no. Dije que te vistas. Nos vamos. Está bien, hija, que les vaya bien en la escuela. Hijo, tu abuelo no se hará cargo de ti. Miren dónde he terminado yo. Mejor aprende de mis errores. Tienes que aprender a salir adelante por ti mismo. Ahora necesito hacerme responsable de mi vida. Dame solo un poco de tiempo. Hallaré cómo. Solucionarás tus problemas existenciales en clase de filosofía. Vete. ¿Por qué eres tan necia? Soy tu madre. No hagas que te lo recuerde constantemente. Debes ir a la escuela y eso es todo. No quiero lastimarte, pero me estás obligando. No quiero hacerlo. No voy a ir a la escuela. Y yo no lo acepto. Todos tendrán que recibir una educación escolar. ¿Entonces tendré que ser un doctor o un ingeniero? La educación no es solo tener una profesión. Vas a la escuela para tener confianza y adquirir cultura, para conocer el mundo en el que estás viviendo. Ya soy una persona culta. No es necesario. Mira, si no lo haces, te arrepentirás después. No me voy a arrepentir. No te preocupes. Y no iré. Hassan. Dije que no iré. Está bien. ¿Simit? No, buenos días. Buenos días. ¿Quieres? Ah, no, gracias. Qué agradable sorpresa encontrarte. Iba a la oficina y se me antojó uno. Estoy buscando empleo. ¿Necesitas trabajar ahora? No, no es para mí, es para Hassan. ¿Y la escuela? Es que no quiere ir a la escuela el señor. ¿Y vas a permitirlo? Por supuesto que no. Hablé con él, pero no quiere. Tiene que estudiar y aprender a salir adelante por su propio esfuerzo. Debe bajar de las nubes, lo sé. Entonces tendrá que volver a la escuela. Siento pena por Hassan. Le ha dado tantos problemas a su madre que ahora no hay salida. Oblígalo. Al final acabarás por convencerlo. No quiero obligarlos a nada. ¿Recuerdas que con una sola mirada nuestros padres nos hacían obedecer? Pero no puedo imponerme, son muy listos. Es imposible que no me respondan. No lo sé, Kadir. Tampoco quiero eso, solo quiero que ellos vivan y aprendan. Intentaré diferentes salidas. Eres una gran madre. Cada día me enseñas algo nuevo. Vivir y aprender. Es muy cierto. Es una buena idea. En fin, estaré pendiente, ¿de acuerdo? También pensaré en algo para Hassan. Bueno, ya hablaremos si no funciona eso. En medio de nuestro sufrimiento, el destino nos da motivos para sonreír. Hasta luego. Hasta luego.
Estamos muy contentos de que volvieras a la escuela. Tienes muy buenas calificaciones y pasaste con honores. ¿Pero te parece bien lo que pasó ayer? Tu novio vino aquí en tu primer día, ofendió a los estudiantes e hizo una escena. Pero no tengo ningún novio, director. Te lo diré desde ahora, para que no te tome por sorpresa. Atacán y su familia tienen una cita conmigo, y si presentan una queja, tendremos que expulsarte de la escuela. Sí. Ya me hice cargo. Ya voy, qué mal. El señor Kadir está en una reunión. Señor Kadir, traté de detenerlo, pero... Está bien, te puedes retirar. ¿Qué pasa ahora? ¿Cree que ha ganado, hijo del fugitivo de Jairi? Siéntese, señor Yakub. Es lo que parece. Espero que se recupere. ¿Qué es lo que va a hacer, eh? La verdad, tiene ese desagradable hábito. Tarde o temprano sale a la luz. Las mentiras nunca llevan muy lejos. Me las va a pagar por esto, se lo juro, abogado. Mi nieto se puso en mi contra por su culpa. ¿Pero qué cosas dice? Todo lo contrario. Mire lo bien que ha educado a su nieto, ¿eh? Un valiente, una bala perdida. No le debe nada a nadie. ¿Pero qué pasó? Que todas estas características acabaron por volverse en su contra. ¡Silencio! Escúcheme. Pagará por todo lo que ha hecho. Quien se interponga entre mi nieto y yo es mi enemigo. Gulpere y usted, desde ahora para mí representan lo mismo. Agradezca que no le hablé de la muerte de su padre. No puede hacerlo, porque le aseguro que no tiene ninguna prueba. Está tratando de jugar conmigo. Aléjese de Gulpere y de sus hijos, o ya se enterará si tengo o no pruebas. Burku. Investiga todo lo que puedas de la muerte de Yub Taskin, ¿de acuerdo? Está bien. Incluso envía a Rekai a Taskin Khan para que pueda investigar. Bueno. El asesino de Yub Taskin pagará sus cuentas. Está bien, señor. Beisel, ¿conoces a un tal Jairi, el fugitivo? El artesano, el padre del abogado Kadir Aydin. Sí, señor. ¡Búscalo enseguida! Como ordene, señor. ¿Dónde está el auto? Aquí, cerca del estacionamiento. ¿Por qué no te acercaste? Está prohibido estacionarse, señor. Oye, ¿te acuerdas de mí? ¿Usted cree que podría olvidarla, abogada? ¿Vives en este edificio? Así es. Qué coincidencia. Me alegra mucho verte aquí. Tenemos un asunto pendiente. Hace días que no logro conciliar el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Comenzamos con el pie izquierdo en la estación de policía. ¿Qué otro asunto podría haber entre tú y yo? Pues no sé. ¿De verdad usted tiene algún problema conmigo? Estoy haciendo lo mismo otra vez. Has sido testigo de mi nerviosismo dos veces. En verdad, discúlpame por eso. Es que tengo problemas serios con mi esposo. Deseo que puedan arreglarlos. Que todo sea para bien, ¿qué le digo? Gracias.
con una amiga para tomar un café. Oiga, ¿quién es su amiga? Son las 3 de la tarde y ya he cantado el pez rojo 87 veces. Tu tío trató de violar a tu madre. Incluso Hassan, el pescador, era rojo. Buen provecho. Dice que suena increíble. Gracias. Ya que decidiste no ir a la escuela, entonces trabajarás. La cadena de hamburguesas que está a dos cuadras está buscando empleados. Llena la solicitud y te harán una entrevista. ¿Lo dices de verdad? No sé, ¿te parece que estoy bromeando? Sabes que no puedes vivir así sin hacer nada. Muy pronto vas a necesitar dinero. Niégalo si no es verdad. Sí, por supuesto. No tengo dinero. Sí, yo tampoco tengo dinero. El refrigerador está vacío. En esta casa casi no hay nada que comer. Hijo, tienes que asumir tus responsabilidades. Ahora eres un adulto. ¿No eres el hombre de la casa? Debes ir a la escuela. O si no, tendrás que trabajar. Ya que tomaste una decisión, no pierdas esta oportunidad. Tal vez puedas empezar a trabajar hoy. Ya, hijo, date prisa. Tengo algo que hacer. Después iré a ese lugar. Seima, cálmate. Ya siéntate. Nesli Han, eres la única que puede salvarme de esa mujer. O al menos puedes alejarla de mi vista. ¿Cómo puedo hacerlo? Quiero que hagas que corran a Gulperi del edificio. ¿Quiere que acelere, señora? ¿Eh? ¿Para que así pueda ver pronto a su amado esposo? Ay, no, Aether, no. Tenemos que ir a ver a Bedrille. Es imposible, Seima. ¿Cómo voy a convencer a los vecinos de correrla? Está bien, Gulperi ha cometido algunos errores, pero nadie más que yo habría dicho algo al respecto. ¿Ha cometido algunos errores? Sabes que tiene antecedentes, ¿verdad? Así es. De hecho, Iklal me lo dijo. ¿Y por qué estuvo presa? No sé. Yo voy a decírtelo. Estuvo presa por tratar de asesinar a su cuñado con unas tijeras. No, no puede ser. A sangre fría, con saña. No lo creo. Y no es todo. Kadir incluso salvó a su hijo. Esa mujer se atrevió a esconder drogas en su departamento. Y el caso aún continúa. Dime una cosa, ¿tolerarías que Damla viviera en el mismo edificio que un traficante de drogas? Ay, Damla es una chica difícil. ¿Crees que serías capaz de soportar eso? Está bien, ya entendí. Esa mujer se tiene que ir de aquí. Vaya, vino mi querido sobrino. ¿Cómo estás, hijo? Ven aquí, bienvenido. Tranquilo. Déjelo. ¡Maldito! ¡Infeliz! ¡Traicionaste a mi papá! ¡Y después me traicionaste a mí!
Escucha, si vuelvo a verte cerca de mi casa o tratando de acercarte a mi madre, juro que te mataré. No importa quién eres, te mataré. Eres un infeliz. No te atrevas a acercarte, imbécil. Llegó el señor Kadir. Seguro que me despedirá. Burku, ¿qué hacemos? Será mejor que vayas a verlo cuanto antes. Eso podría amortiguar el golpe. Ya me voy.